Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de compendio de mis libros favoritos, por así decirlo, los que me releo una y otra vez sin parar. Y bueno, voy a pasaros y a explicaros un poco de cada uno. El primero de ellos, por escoger uno de Isabel Allende, mi autora favorita, que ya os habré subido un vídeo sobre ella y sobre todos los libros que tengo. Uno de mis favoritos de ella es este, La suma de los días, que relata la historia de la familia de Isabel Allende y de ella misma después de que muriera Paula, y lo hace en un tono como si le escribiera a su hija contándole cosas sobre cómo va la familia. Yo es un libro que me he leído ya varias veces, como podéis ver por aquí arriba ya está esto bastante dobladete, las hojas están bien de momento, pero bueno, es un libro que yo no dejo de leer, de vez en cuando lo retomo y la verdad que totalmente recomendable. Otro libro que es de mis favoritos y como buena seguidora de Apple soy, es este de Steve Jobs, el oficial de Walter Wanson, de Walter Isaacson, perdón, es el oficial por así decirlo, tiene fotografías de la vida de Steve Jobs y nos cuenta pues toda su vida desde que prácticamente nace hasta que prácticamente muere. Recomendable, si os gusta Apple, si os gusta la vida de personas enigmáticas y con carácter, recomendable leer este y no ningún otro. Bueno, otro libro que me gusta, en el que me he leído varias veces, es una trilogía, que seguro que lo conocéis. Son las de Stieg Larsson, ahí lo podéis ver. Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire, son bastantes gordos. Tuvieron bastante éxito hace unos años, aunque yo me lo leí después del boom. Me los he leído dos o tres veces, me siguen gustando. También me gusta mucho la adaptación cinematográfica que han hecho la sueca, no la americana con Daniel Craig, esa no me gusta, pero la sueca os recomiendo verla, aunque hay varias cosas que omiten y que no se pueden entender. Respecto a los libros, decir que a partir de Stieg Larsson la novela sueca me ha encantado. Me he enganchado a otras autoras como Camilla Läckberg y Mary Ljungstedt, pero vamos, desde luego estos tres. Si os gustan los thrillers, suspenses, asesinatos y demás, os recomiendo leerlo. Además, los tres están relacionados, no os podéis leer uno sin otro, pero vamos. Son mis libros favoritos y me los he leído como dos o tres veces cada uno. Otro de mis libros favoritos y que os habré enseñado en el vídeo de autores favoritos de Iker Jiménez es este de Enigmas sin resolver. Los 30 expedientes X más sorprendentes e inexplicables de España. Yo me lo he leído varias veces, sigo repitiendo y me encanta porque cada vez me sorprende y descubro una cosa nueva con él. Más, otro de mis libros favoritos que me he leído ya un montón de veces también es El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, como veis ahí de Círculo de Lectores. Este libro es justo antes de que empezara todo el boom de las películas y del Señor de los Anillos. Es más, os voy a decir año de edición. A ver si lo encuentro. Ahora mismo no lo veo, pero bueno, para que os hagáis una idea, yo me lo leí o me lo regalaron el 31 de octubre del 97, que es justo antes de que empezara todo el boom que empezó en el 2000, si no me equivoco. Como veis, está bastante desgastado el papel, están las hojas bastante amarillas, no sé si se verá ahí. Yo ya os digo, me lo leí con 12-14 años, son los tres libros en uno, de la que venían los tres libros en uno y me lo he leído, me he hecho maratones de en 2-3 semanas leérmelo. Creo que no os hace falta que os hable de la historia, ya que sabéis de qué va, pero bueno, fue cuando me empecé a enganchar yo a los libros de ciencia ficción y de fantasías. Como veis, estaría entero roto todo por aquí todo. Y lo seguiré leyendo y cada 2-3 años yo me lo suelo releer. Y por último, libro favorito de todos los libros favoritos que tengo, ya me habréis oído hablar de él en algún vídeo seguramente, es Tomates Verdes Fritos en el café de Whistle Stop de Fanny Flagg. Lo he recomendado en libros de lectura, lo he recomendado en mis propias lecturas. Bueno, ¿qué os voy a contar? La historia ya la sabéis porque además os habré subido, me imagino ya, o estaré a punto de subir el vídeo de las películas del mes de julio y lo he leído. No sé si subir review de él,
porque hace mucho que no lo leo, pero yo es un libro, yo os digo, si no me lo he leído 10 veces, no me lo he leído ninguna. De hecho, me lo he forrado ya, me lo forré hace tiempo, para que no se me desgastara la portada, para poder conservarla bien. Y bueno, deciros, favoritísimo, os recomiendo leerlo totalmente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de libros preferidos. Espero como siempre que os haya gustado, le des a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.